Bien. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su clase de informática. Bien, el tema de hoy, que es vista a las redes, vamos a ver tres temas, ¿ok? Vamos a ver cómo compartir y acceder a las carpetas, a los archivos y a las impresoras que están en red. ¿Ok? Entonces, compartir quiere decir que yo tengo una impresora, una carpeta en mi computadora que estoy en red y la voy a prestar. La voy a poner dentro de la red para que las demás personas lo puedan ver. ¿Ok? Entonces, insisto, el tema de hoy es compartir. Y aparte de compartir, cómo acceder a esas carpetas, a esos archivos y también a las impresoras. Ahora, vamos a ver tres partes. Primero, hay que configurar Windows para decirle que nos permita o que queremos nosotros compartir nuestros dispositivos con los miembros de la red, de la demás red. Esa es la primera parte. La otra parte es ahora seleccionar las carpetas, los archivos y las impresoras que nosotros queremos compartir con nuestros compañeros de la red y proporcionar los permisos correspondientes. ¿Ok? Y por último, es del otro lado. Los miembros de la red son nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo le van a hacer para que accedan a esas carpetas, a esos archivos y puedan entonces obtener la información que nosotros tenemos guardada en nuestra computadora? ¿Ok? Entonces, son tres opciones, ¿ok? Y las vamos a ir viendo por separado. Bien, para tales efectos, yo ya tengo preparada una computadora que está en red aquí donde yo estoy, en esta oficina. Tenemos una red, ¿ok? En este momento solamente una computadora está conectada, que es la que vamos a utilizar para ver los ejemplos que se requieren. ¿Ok? Bien, vámonos a ver en vivo cómo se hace esto, ¿no? Primero tenemos que decirle al Windows que nos permita compartir esto. ¿Cómo se hace? Bueno, de la siguiente manera. Aquí estamos ya, bien. Esa pantalla que están ustedes observando es la de la computadora en la cual estoy impartiendo este curso. ¿Ok? Para tales efectos, como no es posible que yo me desplace a la otra computadora y que me siga la cámara, ¿verdad? De mi equipo aquí. Yo me he enlazado a través del internet, no por vía de la red. Mis equipos están conectados vía cable, están utilizando cableado, cable Ethernet. ¿Ok? Entonces, a través de esa red de Ethernet es como vamos a hacer los movimientos de compartir archivos y carpetas. Pero para que yo pueda ver la otra máquina y que pueda mostrarles cómo se hace, me he enlazado con un programa especial de esos de acceso remoto, ajá, para que desde este equipo yo lo pueda ir manipulando. Okay, entonces, necesitamos estar muy atentos para ver en qué momento hacemos un cambio de máquina, ¿verdad? Entonces, vamos a conectarnos. Aquí está, esta es la otra computadora. La que está en red, como les digo, pueden ustedes observar que el tapiz de esta impresora es completamente distinto. ¿Ok? Entonces, por medio del control remoto es como yo voy aquí a manipular esta máquina para ver las necesidades que tengamos que hacer. ¿Ok? Entonces, y esta que está aquí, que tiene el logotipo del Haller, es la computadora en la que estamos impartiendo el curso. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es, que les dije, decirle a Windows que me permita compartir mis impresoras y mis archivos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se hace eso? Bueno, pues como estamos hablando de que es una red, pues vamos a conectarnos precisamente al explorador de archivos y entrar al apartado que dice red. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Aquí en esta opción de red solamente me aparece un equipo que dice clases y cursos. ¿Ok? Dice, bueno, ¿por qué no me aparecen más equipos de red si yo estoy mencionando que tengo varios equipos conectados, ¿no?
Bueno, no parecen, pueden ser por varias razones. Una de ellas es que no está compartiendo nada, ningún equipo no está compartiendo nada, entonces pues no tiene por qué estar en la red. Otra, según la configuración que se haya hecho de la red, a lo mejor no se puede ver porque pertenece a otro grupo de trabajo. ¿Ok? Tercero, puede ser que estén apagadas las máquinas, por eso no se ven. Al estar apagado un equipo, pues no tiene presencia y entonces no lo podemos ver. ¿Ok? Sin embargo, si ustedes conocen el nombre de la computadora a la cual nos queremos conectar, porque esto es muy importante. En un equipo, todas las computadoras que están conectadas deben estar identificadas. De hecho, cada computadora tiene nombre. Bueno, si sale en Windows, nos pide un nombre de equipo. Entonces, ese nombre de equipo necesitamos conocerlo para poder decirle a Windows que quiero entrar a esa computadora. Entrar es el término que utilizamos en los medios de sistemas para decir que nos conectamos y que nos metemos a los archivos de otra computadora. Así le decimos, ya entré, voy a entrar, me voy a conectar. Ok, entonces, es indispensable conocer el nombre del equipo. ¿Por qué? Porque ahí les va un tip. Cuando ustedes no vean aquí en la sección de redes, no vean la computadora que ustedes requieren para conectarse, entonces le van a dar un clic sobre el título que dice red para señalarlo. Y después, ¿ok? Le vamos a dar clic con el botón derecho para conectarnos a una unidad de red. ¿Ok? Aquí nos pide la carpeta. Como no nos sabemos la carpeta, entonces vamos a usar un truco. Vamos a oprimir en su mano izquierda la tecla que tiene una ventanita, que es la tecla de Windows. La oprimen y sin soltarla, vamos a oprimir la tecla R. Y entonces me aparece otra ventanita que dice ejecutar. Aquí, en esta ventana, es donde ustedes tienen que escribir precisamente el nombre del equipo al cual se quieren conectar. ¿Ok? Si no lo saben, pues van a tener que ir a preguntarlo porque si no, no va a haber forma de que lo hagan. Entonces, vamos a empezar anotando dos diagonales invertidas. ¿Ok? Dos diagonales invertidas. Porque esto le indica al Windows que estamos buscando unidades de red. Dos barras invertidas. La barra como la de la diagonal, pero para el otro lado. ¿Ok? Entonces, y escribimos el nombre de la otra computadora. Ustedes observan es que ya estaba registrada el nombre, ¿no? Se van registrando los datos que escribimos. Le vamos a dar clic en aceptar. Y entonces va ahora sí a intentar conectarse a la otra computadora. Pero, oh cielos, ¿qué es esto? Dice, en lugar de conectarse, me está pidiendo que escriba las credenciales para conectarme a la máquina servicio. Servicio así se llama la otra computadora. ¿Ok? Voy a mostrarles que esta computadora, la otra computadora, así se llama. Servicio. Es este equipo. Propiedades. ¿Okay? Y aquí está, nombre del dispositivo, dice servicio, es el nombre del equipo, del otro equipo. ¿Ok? Bien. Entonces, así es como se pueden ver los nombres de las computadoras. Oye, ¿cómo se llama tu computadora? Es muy frecuente que el usuario dice, no sé. Bueno, pues háganlo así como los mostré. ¿Ok? En las propiedades en las propiedades del equipo, se meten ahí esas propiedades y allí aparece el nombre de ese equipo. ¿Ok? Entonces, vamos a regresarnos a nuestra computadora. Ok, entonces, aquí me está diciendo que se quiere conectar a la computadora llamada servicio. Pero resulta que esa computadora tiene medidas de seguridad. Dentro de esas medidas de seguridad, resulta que esta computadora está diciendo solamente a las personas a las que yo les dé permiso son las que se van a poder conectar a mi computadora. ¿Y cómo manejamos ese punto de que le doy permiso? Bueno, pues dándole las contraseñas para conectarse. ¿Y qué contraseñas se ponen aquí? Fíjense qué curioso. Cuando eso sucede,
las personas que están trabajando en una empresa, lo que tratan, bueno, no tratan, lo que ponen aquí son las claves y las contraseñas propias de estas personas, las suyas, de su máquina. No, eso no es lo que se tiene que poner. ¡Qué chiste! Si aquí voy a poner las claves de mi máquina, pues entonces, ¿dónde está la seguridad? Aquí tengo que poner las claves de la otra computadora. ¿Sí? Cuando encendemos Windows, cuando prendemos la máquina, Windows nos pide en la pantalla de entrada un nombre de usuario y opcionalmente una contraseña. ¿Sí? Es opcionalmente, recuerden que es opcionalmente. Generalmente, las personas que manejan las computadoras cuando ya traen el Windows instalado o que se va instalando cuando lo prenden, no le ponen contraseñas a su computadora. ¿Por qué? Porque de esta manera es más rápido y más fácil entrar, ¿no? Entonces, la prendes y listo. Te apachoras el botón, te vas donde necesitas, vas a tomar un café, un vaso de agua, lo que tú necesites, y cuando regreses la máquina ya está lista para trabajar. ¿Sí? Y si le pones contraseña, hasta que no le escribes la contraseña, no te deja entrar. Y como algunas veces las personas olvidan la contraseña, pues luego es un problema muy grave. Entonces, por esa razón es que generalmente no le ponen la contraseña. Pero si ustedes lo que requieren es trabajar en red con esta seguridad, es indispensable que todos los equipos que estén involucrados en esta forma de conexión deben de tener contraseñas en sus equipos. Si no le ponen contraseña a su computadora, no van a poder utilizar este tipo de seguridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nos conectamos en red y vamos a compartir la información, nuestros dispositivos con los demás miembros, se comparte con todos. ¿Ok? Con todos, con todos, con todos. Entonces no necesitamos contraseña. ¿Ok? Pero cuando yo quiero que nada más sean determinadas personas, entonces sí le tengo que dar la contraseña para que yo le permita entrar. Entonces, si no tengo contraseña en mi computadora, no va a haber posibilidad de solicitar. ¿Ok? Vamos a cancelar esto. ¿Ok? Y vamos a ver esto cómo se hace. Vamos a cerrar aquí. Entonces, ahora, ¿quién es el que está solicitando la contraseña? La computadora llamada servicio. Entonces, vamos a pedirle a nuestro compañero que usa la computadora servicio, una de dos. O que nos dé la contraseña para poder entrar, o que le quite esa función de seguridad, ¿no? Entonces, vamos a quitarle la función de seguridad. Entonces, vámonos corriendo a la otra computadora. Aquí está. ¿Ok? Bien. Y entonces, esa contraseña se la vamos a quitar aquí, a esta máquina, entrando aquí a la sección de red. ¿Por qué en la sección de red? Porque allí es precisamente donde se controla y se configura las conexiones de red. Ahora, ahí les va. Configurar una red es la cosa más fácil del mundo, en serio, créanme lo que sí. Es muy fácil, pero es tan fácil que a todo el mundo se le hace muy difícil. Con el simple hecho de agarrar el cable Ethernet y enchufarlo en el conector RJ45 de su tarjeta de red, con ese simple hecho ya estamos conectados a la red. Windows automáticamente detecta que el cable fue enchufado y entonces busca automáticamente la red en la cual pertenece ese cable. ¿Ok? Y ya después tenemos que hacer algunos ajustes pequeños, que es lo que vamos a ver. Pero no tenemos que hacer más nada que enchufar el cable. Ahora bien, ustedes habrán observado acá en la parte de abajo que tenemos este iconito que parece una pantalla de televisión. Este iconito es el que nos está indicando que nuestra computadora está enchufada. Ojo, enchufada, conectada físicamente a la red. ¿Ok? Pero puede que no nos podamos conectar por algunas otras circunstancias, ¿no? Fallas en el cableado, fallas en la configuración, virus que tengamos y que corta las comunicaciones, firewalls que bloquean las comunicaciones. O sea, puede haber muchas, muchas situaciones por las cuales, a pesar de tener el cable conectado, no podemos ver
así se dice en el argot de sistemas, no podemos ver a los demás equipos que estén conectados. ¿Ok? Entonces, si desconectamos el cable, el sistema inmediatamente quita ese dibujito y pone otro. ¿Ok? Y si lo volvemos a enchufar, entonces regresa este dibujito y entonces nosotros podemos poner el ratón de ahí, nada más colocar. No necesitamos darle qué. Nada más con poner el ratón ahí, nos dice que tenemos acceso a internet, si es que tenemos internet. Recuerden que nosotros podemos tener comunicación con las otras computadoras únicamente con red. ¿Ok? Y que si tenemos red, podemos tener internet. Pero nunca tendremos internet si no tenemos red. ¿Sí queda claro? Repito, podemos tener red sin internet. Quiere decir, yo puedo estar conectado en una red y poder conectarme a otros equipos de mis compañeros que estén en la misma red, aunque no haya internet. Se va la señal del internet, se pierde la línea telefónica y no hay internet. Pero la red sí persiste. Pero al revés, si la comunicación de la red se pierde, aunque haya línea telefónica con internet, no vamos a tener internet. No sé, ¿ok? Bien, entonces, estábamos en que vamos a decirle al Windows que me quite la seguridad de las contraseñas. Entonces, aquí en el apartado de red le vamos a dar clic en el botón derecho y nos vamos a ir hasta abajo donde dice propiedades. ¿Ok? Les va a aparecer esta ventana. En esta ventana vamos a buscar este apartado que dice cambiar la configuración de uso compartido. Aquí está, uso compartido avanzado. Le damos clic. Y aquí está. ¿Okay? En esta ventana podemos observar que nos dice que nuestro perfil es una red privada. Dice que es el perfil actual. Y dentro de este perfil, porque podemos trabajar en una red privada o una red pública. ¿Okay? No se recomienda la pública, a menos que tengamos seguridades, ¿no? Y aquí ya está indicando, le estamos indicando a Windows, que queremos que active la detección de redes. Por eso es que a la hora de enchufar el cable, el Windows automáticamente empieza a buscar a ver si detecta una red para conectarse. ¿Ok? Y luego aquí tenemos la opción que le dice a Windows que queremos compartir nuestros dispositivos, que ya viene por default activada. Si viene desactivada, aquí en la parte de abajo, lo único que tenemos que hacer es decirle que la active. Así de dificilote, eso es todo. ¿Ok? Bien. Si estamos conectados en una red pública, entonces entraríamos aquí. Pero nos vamos a ir hasta abajo, donde dice todas las redes, y aquí es donde vamos a controlar la cuestión de la seguridad. Miren, aquí dice activar el uso cifrado 128 bits, eso lo dejamos así. Pero hasta abajo, tenemos la opción que dice uso compartido con protección por contraseña. Y dice que está activado. Por esas razones que al querer conectarnos, nos pidió la contraseña. ¿Ok? Y entonces, esta persona, el dueño de esta computadora que se llama servicio, tendría que darle sus contraseñas a cada una de las personas que necesiten utilizar este equipo. ¿Ok? Entonces, vamos a quitarle esa seguridad. Aquí nada más es todo lo que hay que hacer. ¿Ok? Bien. Y más abajo, entonces, está ya la opción que nos permite guardar los cambios. Aquí está. Guardar cambios. ¿Ok? Entonces, le desactivamos el uso compartido, guardamos los cambios. Clic. Ya. Eso es todo. Como ven, no es nada difícil, eso es todo. Ahora vamos a regresarnos a nuestra computadora donde estamos impartiendo las clases. Ya estamos de regreso. ¿Ok? Abrimos de nuevo el explorador de archivos. Buscamos el apartado de red. ¿Ok? Sigue sin aparecer la computadora de servicio. Bueno, posiblemente esté en otro grupo de trabajo, pero bueno. Entonces, recuerden ahora, usando el teclado. En su mano izquierda hay una teclita que tiene un cuadrito, una ventana, una bandera. Oprimimos la tecla R, ponemos el nombre de la computadora y ahora sí ya. Ya entré.
Ya entré en la computadora llamada servicio. Lo podemos verificar acá arriba, dice servicio. Y aquí nos damos cuenta que esa computadora está compartiendo una carpeta llamada la Casper y la carpeta pública de que está compartida por default de los usuarios. Eso es todo. ¿Okay? Pero de hecho ya entramos a esa computadora. Y entonces ahora, ¿cómo le hago para ver la información de aquella máquina? Yo necesito la información de esa máquina. Entonces yo necesito de nuevo acudir al dueño de la otra computadora y decirle, oye, por favor, permíteme usar la carpeta de, no sé, utilerías que tienes en tu computadora porque necesito la información que está allí. Ok, ahora sí. Vamos a ver ahora cómo se comparten las carpetas y cómo se comparten los archivos. Okay, entonces, vamos a regresarnos aquí. Ok. Y ahora sí, entonces. Aquí vemos que para compartir carpetas y redes es muy similar, nomás que hay algunos puntitos distintos y dependiendo de algunas situaciones se tienen que hacer de la forma idéntica. ¿Ok? Primero, para compartir una carpeta necesitamos realizar varios pasos. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la carpeta que queremos compartir. Aquí lo vamos a ver ahorita en esta lámina y luego lo vamos a ver en vivo. ¿Ok? Entonces, localizamos la carpeta que queremos nosotros compartir y le vamos a dar clic con el botón derecho para obtener el menú contextual que aquí aparece. ¿Ok? Luego, hasta abajo de este menú contextual está un comando que dice propiedades. Son las propiedades de la carpeta. Le damos clic a este comando de propiedades y nos va a aparecer otra ventana que dice que son las propiedades de la carpeta. Y vamos a buscar una pestañita que dice compartir. Al darle clic en la pestaña compartir, nos va a aparecer esta ventanita donde viene un botón que dice compartir. ¿Ok? Le vamos a dar clic en el botón compartir. ¿Ok? Y entonces nos va a aparecer una ventana, que es esta que viene aquí, en aquí verde, donde aquí nosotros vamos a decirle qué es lo que vamos, a quién le vamos a compartir. Entonces, clic. Allí en ese lugar en blanco, vamos a escribir lo siguiente. Le vamos a escribir la palabra todos, para que todos los que se quieran conectar lo puedan hacer. Ojo, algunos sistemas operativos vienen en inglés. Aunque ustedes lo ven que está en español, la base original está en inglés. Y a la hora de instalarlo, todo está en inglés. Ya que terminamos de instalar el Windows, entonces le decimos a Windows, oye, cámbiame el idioma y ponerlo en español. Pero el corazón, vamos a decir, interno del Windows está en inglés. Entonces, algunas ocasiones no les va a entender la palabra todos, porque está en español. Entonces tendrán que poner la palabra de todos en inglés, ya sea everyone o no sé, sí, everyone, todos, ¿no? En inglés se le pone. ¿Ok? Y al escribir aquí el nombre de todos o el de everyone, le van a dar clic en este botón de aquí que dice agregar. Va a pasar a la parte de abajo y ya en la parte de abajo ustedes le van a indicar qué nivel de compartición van a utilizar con los usuarios que están ustedes asignando. ¿Ok? Bien. ¿Qué les parece si lo vemos ahora nuevamente en vivo? ¿De acuerdo? Bien. Ya estamos de regreso aquí en nuestra computadora. Entonces, nosotros necesitamos una carpeta que tiene la máquina servicio y queremos nosotros utilizarla. Entonces, nosotros entramos aquí a la pantalla
Esta es la de nosotros, ¿eh? No, no se vayan a confundir. Esta es la de nosotros. Y vemos que la computadora llamada servicio solamente tiene una carpeta llamada Caspel y otra carpeta llamada usuario. Ustedes pueden observar este dibujito que abajo tiene aquí una como T, que representa la conexión del cable. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a pedirle a la persona que está en la otra computadora, vamos a cambiarnos a esta otra computadora, que nos permita entrar a la carpeta que nosotros queremos. Aquí está, ¿ok? Esta es la otra computadora. ¿Ok? Aquí está la carpeta que queremos. Utilerías. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos extraer la información que está aquí, porque aquí, miren, hay un montón de cosas. Y entonces, en lugar de andar con una memoria USB, pues lo hacemos a través de la red, ¿no? Entonces, el dueño de esta computadora, entonces, ¿qué tendrás que hacer? ¿Qué damos? Primero, seleccionar la carpeta. Botón derecho y en el menú contextual, seleccionar propiedades. Ay, ¿qué pasó? Propiedades. Aquí encontramos la pestañita del uso compartido. Le damos clic. Y ahora ya me apareció el botón que dice compartir. Le damos clic en compartir. Y aquí le vamos a poner, que dije, la palabra todos. Todos. Le damos a agregar. Y me dice que no encuentra a todos. Oh, entonces esta computadora es gringa. ¿Ok? Entonces, en lugar de todos le ponemos everyone. Le damos a agregar y ahora sí me lo acepto. Y me dice que sí, te lo voy a prestar, pero solamente vas a leer. Pero si necesitas cambiar o modificar o copiar alguno de mis archivos, entonces tengo que cambiar la lectura y escritura. ¿Ok? Una vez hecho esto, le damos clic en conectar. Ah, déjenme. Aquí está. Que se vea, que se vea. Ay, ¿dónde estás? Aquí está. Le damos clic al botón de abajo que dice compartir. Y ya está compartido. Eso es todo. Como pueden ver, es muy fácil, es muy sencillo. No necesitamos a un ingeniero, ni al de sistemas, ni a nadie. Es muy fácil hacerlo. ¿Ok? Listo. Ya quedó. Cerramos nuestra ventanita. Cerramos aquí. Y ahora vamos a regresar a la computadora de las clases. ¿Okay? Ya estamos aquí, en nuestra computadora del curso. Abrimos nuestra... Vamos a ver qué pasa, a ver si nos deja o no nos deja. A veces hay que hacer cositas adicionales, ¿no? Ahí está. ¿Ok? No, o sea, me salí y volví a entrar para que refresque la pantalla. ¿Qué tenemos aquí? Aquí está ahora la carpeta de utilerías. La que acabamos de pedirle a nuestro compañero que comparta. Entonces ya podemos nosotros entrar y aquí está. Y dado que nosotros le dijimos que queríamos usar los archivos, entonces ya los pueden copiar, pueden sacar un archivo de aquí y lo podemos copiar, miren, arrastrar aquí, copiar al escritorio y ya está. Ya se copió en la máquina mía. Estaba en la otra máquina y ya lo tengo ahora en la mía. Aprovechando la red. ¿Ok? Estas son las ventajas de las redes. ¿Ok? Pero todo esto es por los permisos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué les parece si nosotros le damos chance a la otra persona de entrar a alguna de nuestras carpetas? ¿Ok? Bien. Nótese que aquí ya el manejo de las carpetas que están en la otra computadora es similar o aparenta que son carpetas de mi máquina, que son locales. La única diferencia es que aquí este dibujito nos está recordando que son carpetas en otra computadora. ¿Ok? Bueno. Entonces ahora vamos a ver, vamos a compartir una carpeta de aquí. Vamos a ver, por ejemplo, esta, a ver si nos deja. ¿Por qué dije a ver si nos deja? Ah, ¿verdad? Porque, miren, Windows tiene un montón de recovecos, un montón de secretitos y un montón de cosas. ¿Han oído aquello que dice que hay mil formas de matar piojos? Bueno, pues, en Windows hay distintas maneras de hacer lo mismo. Entonces, podemos tener carpetas protegidas, entonces no las puedo compartir.
¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si esta carpeta no está protegida. Entonces no está protegida porque si no, no me diría que la voy a compartir. ¿Ok? Entonces ya la de compartir. ¿Sí? Buscamos el botón compartir. Y aquí le digo otra vez todos. ¿Por qué? Porque mi máquina sí está en español. Está todos. ¿Ok? Y yo le digo que nada más es de leer. ¿Ok? Compartir. Listo. Ya compartí esta carpeta. No necesariamente tiene que estar en el raíz del disco duro, ¿eh? Puede estar en cualquier parte. ¿Ok? Entonces, sí. Ahora vamos a ver la otra computadora. Aquí está. Vamos a abrir el administrador de archivos. Aquí está la computadora de las clases. ¿Ok? Pero no me dejó no me dejó ver la carpeta. Ah, entonces que esa carpeta debe estar compartida. Digo, protegida, perdón, no compartida, debe estar protegida. Vamos entonces a intentar otro método. Entramos al disco local, a Camtasia 8, y entonces le decimos, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasé? Concédeme acceso, ¿ok? A los usuarios específicos. Entonces aquí le voy a decir todos, agregar de lectura y escritura y compartir. Vamos a ver ahora la otra computadora si ya nos permite utilizar este recurso o necesitamos todo. Ah, no, mírenlo. Aquí está, ya apareció la carpeta, ¿ok? Entonces, eso significa que mi carpeta está protegida. Entonces, necesito hacer otro paso adicional, ¿que fue cuál? Decirle, aquí era, dar acceso a, ¿ok? Dar acceso, y aquí ya le dije a quién le iba a dar el acceso, ¿ok? Y entonces, ya vimos cómo es que se comparte una carpeta. ¿Cómo se comparte una carpeta? Desde mi computadora. Ahorita la estamos compartiendo. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo entro a ella? Pues así fácil, nada más abro el módulo de redes y ahí está. Y lo único que tengo que hacer es manejarlo como cualquier carpeta local, como si fuera una memoria USB, lo que sea, ya. Eso es todo, así de fácil. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver cómo se comparten los archivos. Pues los archivos se comparten de forma muy similar y de tal manera como lo acabamos de ver en la manera de compartir una carpeta protegida. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este dibujo, usa lámina y luego vamos a verlo en vivo. Entonces, para compartir un archivo, seleccionamos el archivo, ¿sí? Y con el botón derecho obtenemos el menú contextual. Aquí en el menú contextual buscamos el comando que acabamos de ver que dice conceder acceso a. ¿Ok? Luego le damos clic en usuarios específicos y finalmente clic acá, le ponemos la palabra todos o everyone, ya saben. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Okay. Bien, ya estamos de regreso aquí. Entonces, ahora vamos a compartir un archivo. Nada más un archivo. A ver, ¿dónde tendremos un archivo bueno para compartir? Por aquí tenía yo un archivo de prueba. Entonces el archivo de prueba creo que estaba en la otra computadora. Documentos. Ah, sí, aquí está. Este es un documento. Nada más un documento. ¿Ok? Si ustedes seleccionan la carpeta, todo el contenido de la carpeta va a estar disponible en la red. Pero cuando nosotros queremos poner solamente un documento,
vamos a seleccionar el documento. ¿Ok? Entonces, un clic, botón derecho. Quedamos que le doy a qué, dar acceso a. Y luego aquí, usuarios específicos. ¿Ok? Entonces, quedamos que aquí no nos admite todos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí hay que ponerlo en inglés. Every, bueno, cualquiera. ¿Ok? Y lo vamos a dejar solamente de lectura, porque nada más quiero que lo vean. No quiero que lo modifiquen. Listo. ¿Ok? Bien, ahora vamos a regresar a nuestra computadora. Vamos acá. Vamos a red. Seguimos sin ver la otra computadora. Es que el envidioso no quiere dejarnos entrar. ¿Ok? ¿Y qué pasó? No tenemos aquí no tenemos aquí todavía. Vamos a ver. Nos salimos de aquí. Vamos a entrar acá. El documento de repuesto que estaba a propósito sin protección para que no esté. R. Servicio. Y no aparece. A ver, vamos a hablar con el dueño de la otra computadora. Decirlo aquí, onda, no me. Nomás me estás vacilando. Ok, entonces vamos acá. Buscamos documentos. Documento de prueba. Ok. A ver, vamos a ver en las propiedades. No es solo lectura, tampoco es oculto. En la seguridad, porque también, acuérdense que les estaba yo diciendo, que hay muchos lugares donde nosotros podemos controlar la seguridad. Y aquí tenemos entonces una de ellas. Y ahí les va. Está protegida. Documento de prueba. Entramos a sus propiedades, porque ya está compartido. Pero vamos a ver en las propiedades. Aquí en la seguridad. Y entonces aquí dice nombre del grupo del usuario, dice everyone. ¿Y qué cosa es lo que puede hacer? Dice que solamente puede leerlo ¿cómo se llama? Y nada más, vamos a decirle que queremos control total. A ver si ya nos permite verlo en la otra computadora. ¿Ok? Vamos a ver si no está también más protegido todavía. Pues parece que sí está súper protegido. Vamos a checar si entonces lo tenemos por medio de documentos. Y aquí está. Ok, entonces, está protegido de tal manera que como es un solo documento, entonces la persona que lo tiene que utilizar debe de enterarse que va a ser a través de los usuarios de la otra máquina. Aquí están usuarios. El equipo que estamos viendo, que es la carpeta de documentos, y aquí está el documento de prueba. Ok, ahora sí ya lo podemos abrir. Okay. Y aquí a la derecha ustedes pueden observar qué es lo que dice. Dice que este es un ejemplo de un documento de Word. Okay. Tengo algunos problemillas técnicos por la compartición de... Por la compartición, aquí está, del otro monitor, aquí está, es que se me fue al otro monitor, ok, entonces, y aquí tengo mi documento de Word, ok, entonces yo lo puedo abrir, lo puedo mandar a imprimir, le puedo hacer lo que yo quiera, o lo puedo copiar a mi máquina, ok, entonces, así es como se comparten y se utilizan los archivos entre las diferentes computadoras, ok. Thank you.
Bien, aparte de compartir las carpetas y los archivos, nosotros también podemos compartir las impresoras. ¿Ok? Las impresoras. ¿Y qué impresoras son las que vamos a compartir? Las impresoras locales, la mía. Dentro de una red podemos tener diferentes maneras de compartir impresoras. Generalmente, una impresora que está conectada a mi computadora se llama impresora local. ¿Okay? Y esa es la única que puedo compartir, es mi impresora, es mía. Entonces yo la voy a compartir, la voy a prestar. No puedo prestar la de otros compañeros, yo nada más puedo compartir la mía. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues eso también es muy fácil, créanmelo. No necesitamos al experto, no necesitamos al ingeniero de sistemas, ¿okay? Lo podemos hacer nosotros. Para compartir una impresora local, lo que hay que hacer es ubicarnos en el administrador de impresoras. ¿Ok? Hay una ventanita donde administramos las impresoras. Ahorita les voy a enseñar cómo entramos. ¿Ok? Entonces, una vez que entramos ahí, hay que localizar la impresora que nosotros queremos compartir y le vamos a dar clic con el botón derecho y luego vamos a tomar la opción que dice propiedades de la impresora. ¿Ok? Al tomar las propiedades de la impresora, nos va a llevar a esta ventanita, ¿ok? Donde hay una pestaña que dice aquí, compartir. ¿Ok? A darle clic en compartir, nos va a llevar a esta otra ventana, donde ya lo único que tenemos que hacer es darle clic en aceptar, y listo. Con eso la impresora ya está compartida. ¿Ok? Bien. Vamos a verlo de manera gráfica. Bien, ya estamos de regreso acá. Bien, en esta computadora yo tengo una impresora. ¿Ok? ¿Cómo vemos el administrador? Yo le llamo el administrador impresoras, ¿eh? Este es una ventanita que se llama dispositivos de impresoras. Entonces, ustedes lo que necesitan es buscar el panel de control. Acá abajo, donde dice escribir para buscar, le ponen panel de control. Ingresamos al panel de control y buscamos este apartado que dice dispositivos impresoras. Y esto nos lleva al administrador de las impresoras. Aquí está. ¿Okay? Entonces, aquí es donde vamos a ver nuestras impresoras. Entonces yo tengo esta. ¿Okay? Entonces, al darle clic, seleccionarla, pues aquí nos va indicando en la parte de abajo información referente a la impresora. Entonces, aquí en esta impresora me dice que es la predeterminada. ¿Ok? Su nombre y bla, bla, bla. Entonces yo les mencionaba, botón derecho, ¿ok? Y menú contextual, propiedades de la impresora. Clic. Y entonces me lleva a las propiedades de la impresora. Aquí está. Y aquí está la pestañita que dice compartir. Le damos clic en compartir. Y lo único que tenemos que hacer es ir a compartir esa impresora. Clic. Aceptar y listo. Nótese cómo en la parte de abajo ya cambié la información y junto al estado me puso unos muñequitos. Esos muñequitos indican que esta impresora está compartida, por eso tiene ahí varias personas. Si agarro otra, miren, ninguna otra tiene los dibujitos de unos muñequitos allí. ¿Ok? Ahora, aquí sí, ¿cómo voy a acceder a esta impresora desde otra computadora? Bueno, entonces, mi compañero, que me ha estado amablemente prestando su información y su máquina, ¿sí?, va a poder utilizar mi impresora. ¿Cómo le hacemos? Bueno, entramos otra vez al explorador de archivos y entramos al apartado de la red. Aquí está la red. Y nos metemos a la computadora class. ¿Y qué creen? Miren, aquí está ya el icono de la impresora que acabo de compartir y se llama Generic IBM Graphics 9 Pins. ¿Ok? ¿Y qué creen? Quedamos que nuestra impresora, vamos a entrar de nuevo al administrador impresoras, panel de control, dispositivos impresoras y quedamos que esta máquina, ¿cómo se llama? Generic IBM
Graphics 9 Pins, así se llama. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que aquí me está reportando. Ok, bueno, pero ojo. Así como nosotros tenemos que darle clic, clic para entrar a la carpeta, nosotros tenemos que darle clic con botón derecho a la impresora y decirle que me quiero conectar. Aquí sí hay que dar un paso adicional. Conectar. Antes de eso, déjenme mostrarles en esta máquina. Dispositivos impresoras. Que aquí no tengo esa generic IBM, ¿qué más? Graphics 9 pin. Tengo otra generic IBM falsa. ¿Ok? Y además, aprovechando aquí, miren, tengo estas dos que se ven grisecitas. Esta impresora también es de red. Está conectada a otra computadora, nomás que ahorita nuestra compañera Grace no se encuentra presente, entonces su computadora está apagada. Por eso la impresora aparece de esta forma. Y esta otra impresora que está aquí es una impresora local, pero está apagada también. No está disponible. ¿Ok? La única que tenemos disponible es esta. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando aquí le damos conectar. Y qué barbaridad. ¡Qué caray! Déjenme darle una explicación a esto. Mire, fíjense en esto que dice aquí. No se pudo llevar a cabo la operación. Error 0000011B. Este es un error de Windows. Si no me quieren, búsquenlo en el internet. Métanse a Google y pónganle error 0x00011B y van a ver. Esta es una falla que tiene Windows con algunas actualizaciones que impiden que las impresoras se conecten. ¿Ok? Para corregir esto, desgraciadamente, lleva mucho tiempo porque hay que meterse a la configuración, a las, bueno, les explico nomás para explicarles aquí. Hay que meterse a la configuración, a la actualización de seguridad, aquí está el update, ver el historial de las actualizaciones, y luego desinstalar actualizaciones, y luego buscar de aquí cuál es la correspondiente actualización. Al marcarla, que a lo mejor es, ¿cuál puede ser? A fuerzas es de las últimas, a lo mejor es esta. Aquí le digo que sí, pero la verdad es que se va a tardar mucho tiempo en desinstalarla. Y además luego tiene que reiniciar la máquina y se lleva un montonal de tiempo, ¿ok? Chéquenlo en el internet, hay un procedimiento para hacer todo esto, para permitir que nos deje conectar a las impresoras en red, ¿ok? Pero ese es el procedimiento, así es como se realiza, ¿ok? Le damos clic, botón derecho, clic, conectar, y listo, ¿ok? Eso es en cuanto a las computadoras, perdón, a las impresoras locales, ¿ok? Entonces, pero pues también tenemos otro tipo de impresoras que son las de red. Dentro de las impresoras de red tenemos también de dos tipos. Las de cable y las inalámbricas, ¿ok? Las impresoras inalámbricas que están en red normalmente traen su software especial que hace toda la configuración y la instalación de red, ¿ok? Cuando tenemos impresoras de red cableadas, es decir, van conectadas a través de un cable Ethernet igualito que una computadora y eso va conectado a lo que llamamos un nodo. Si le quitamos el cable de red a una computadora y se la ponemos a esas impresoras que son especiales, deben tener una conexión de red especial, entonces se conectan a la red, se programan con su software y entonces se accede a ellas por medio de la IPL. ¿Ok? ¿Y cómo se da de alta una impresora de esas? Bueno, estando aquí en el administrador de impresoras, le vamos a dar a agregar una impresora. Aquí el sistema va a empezar a buscar todas las impresoras que estén disponibles en la red. Si la detecta, va a aparecer el nombre aquí. Ustedes la marquen, le dan en siguiente y le dan siguiente a todo y entonces la impresora queda automáticamente registrada. Si no aparece, lo que pueden hacer es irse directamente aquí donde se agrega la impresora y le dicen que vamos a agregar una impresora usando
la dirección de IP. Le damos clic aquí, le damos siguiente, y entonces aquí es donde ustedes van a anotar la IP de la impresora. Claro, primero hay que averiguar cuál es la IP de la impresora, ¿verdad? Eso se puede ver en el software de las impresoras, algunas traen pantallitas para verlas allí, otras traen en un software, pero de todas formas hay que averiguar la IP de la impresora. ¿Ok? Bien. Pues eso es lo que tendríamos que hacer para conectar impresoras de red. Nada más recuerden que si la impresora es de... Ay, pero perdón, no vieron nada, ¿verdad? No había hecho yo el cambio de pantalla. Compartir va de nuevo. Para dar de alta una impresora de red cableada, nos metemos aquí en agregar una impresora. ¿Ok? Aquí esperamos a que aparezca y si no aparece, le picamos acá abajo que dice que no está en la lista. ¿Ok? Y luego seleccionamos aquí donde dice adicionar una impresora usando una dirección de ITP. La seleccionamos, le damos siguiente y luego aquí es donde vamos a apuntar la IP que yo les mencionaba. ¿Ok? Entonces aquí es como se hace. Le dan siguiente, bueno, va a dar siguiente, pero me va a marcar un error porque no la va a localizar, ¿verdad? ¿Ok? Pero si ustedes ponen la dirección de IP correcta, entonces se conecta su impresora y ya quedó disponible para que ustedes la puedan utilizar. Y ahí sí no necesitan el permiso de nadie, porque es una impresora que está directamente conectada a la red y por consiguiente, entonces, ¿cómo se llama? El sistema la detecta y la da de alta. ¿Ok? Entonces aquí está en la gráfica lo que les acabo de explicar. Ok. Si les vuelvo a pedir la contraseña para conectarse cuando ustedes seleccionan la impresora, es el mismo tema de cuando vimos cómo conectarnos con una carpeta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, pues eso sería todo por el día de hoy. Ajá. Es conectarnos a la red con un nodo. ¿Ok? Nuevamente. Y pues espero que no haya dudas. Cualquier cosa, pues ya saben que estamos aquí a sus órdenes. Que la pasen bien. Buenas noches.